El tema porcentual es una situación que preocupa a los rojinegros del Atlas. Si bien es cierto salieron con un triunfo el pasado fin de semana en el choque ante León, no pueden dejar de pensar en que se encuentran en los últimos lugares de la tabla por el no descenso. Obvio que son diferentes, ¿no?, lo que estamos viviendo. El tema porcentual es uno y ya empezó, como te dije, muy bien, ya con un poquito más de ventaja con dos rivales que están abajo. Y la meta es seguir sumando y tratar de acoplarnos un poco más al lote de arriba y empezar con el pie derecho a ganar, jugando cuando tenía que jugar y con la actitud también para cuando tenía el balón. La verdad que fue un partido muy bueno y de afuera, obvio, uno ve mejor las cosas, ¿no? Y creo que la actitud de todo el equipo es algo excepcional. Comentó que de acuerdo al desempeño que tuvo el equipo el pasado fin de semana, difícilmente habrá modificaciones en el 11 titular de cara al choque ante Pumas. Sin embargo, confío en llenarle pronto el ojo al técnico José Guadalupe Cruz. Creo que nadie tiene puesto asegurado, nadie le dijo vas a jugar todos los partidos. La verdad que ni a mí me ha pasado ni a uno. Obvio que voy a trabajar, o sea, desde que vine y muy contento, la verdad, porque quería venir. Es mi segunda vez aquí, que el que me abrió la puerta. Y obvio que quiero jugar, las ganas están. Cuando quedé afuera, malo porque quería estar, es normal. Creo que el que queda afuera, no solamente yo, quiere luchar para estar ahí y ser llamado y hacer lo que más le gusta, que es jugar al fútbol.